Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión, encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a sus tardes positivas. Definitivamente cada despertar nos trae una nueva esperanza y sobre todo una nueva evolución en el día a día. ¿Por qué? Porque todos los días nos muestran cosas totalmente diferentes. La experiencia, la actitud, el conocimiento y sobre todo las ganas de vivir nos llevan a seguir forjándonos para seguir adelante. Y en esta ocasión quiero iniciar en esta tarde tan positiva hablándoles un poco sobre lo que trae Corporación DOES a Costa Rica. Veamos la siguiente imagen que tenemos porque de verdad que viene la maestría en alisados. Tiene una gran cantidad de experiencia, sé un experto y conoce las mejores técnicas de alisados. Podemos ver ahí en pantalla, vean qué importante, 13 y 14 de mayo en Pérez Celedón, 27, 28 de mayo, Centro Técnico de Alajuela.
3 y 4 de junio Cartago, 10 y 11 de junio Punta Arenas, 17 y 18 de junio Centro Técnico de Alajuela, 24 y 25 de junio Guanacaste, 1, 2 de julio San Carlos y 15 y 16 de julio Limón. Vean qué importante, chicos, una gran maestría en alisados, donde vamos a ver los ocho alisados que tiene Corporación Dodes, y no solamente eso, sino poder ver estructura capilar, el diagnóstico de la hebra, funciones de cada producto, funciones de sus principios activos y todo el desarrollo de una maestría para que usted sea un experto en el área de los alisados y, por supuesto, con Corporación Dodes. Pero cuento, les cuento que tengo una gran invitada acá en el set el día de hoy. Y ella tiene de nombre Masi. Ha sido una mujer líder, una bella dama que nos acompañó en Expo Belleza 2024 en esta temporada que acaba de pasar. Y de verdad que nos trae muchísimas, muchísimas noticias, porque ella cree en la educación actualmente. Bienvenida, Masi. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo feliz y encantada siempre con los amigos de Revista Esencia y FECOPRO y Expo Belleza. Bueno, una de las cosas más y más bonitas es poder ver a una mujer tan joven como usted desarrollando la educación. Uh-huh. Cuénteme, ¿por qué cree en educación? ¿Qué te inspira a ser una mujer líder uh-huh. en lo que es en el arte? Ahorita hablamos en qué rama, pero sí, lo más importante de poder ver cómo te desenvuelves en el área de educación y por qué llevas a cabo este gran desarrollo, este gran emprendimiento. Bueno, te cuento que una de las áreas de mi vida o experiencias laborales fue trabajar en el Ministerio de Educación Pública. Ah, ok. Entonces, estuve 5 años con el MEP y después de ahí decidí pues renunciar, ¿verdad? Gracias pues al apoyo también de ciertas personas. Y empecé con el proyecto de dar clases en el área de belleza. Yo creo que todas las mujeres somos pues como un... tenemos esa fuerza interior que siempre nos lleva a querer estar bonitas, bien arregladas, incluso pues eso nos levanta muchísimo el ánimo, ¿verdad? Entonces yo decía, qué bonito poder trabajar en alguien, no solamente en embellecerle, ¿verdad? Ajá. Sino que también levantarle su autoestima y demás, ¿verdad? Aparte de que siempre he creído que la educación es la herramienta más poderosa que existe para poder transformar, para poder crecer, para mejorar y pues para crear pues mejores profesionales en cualquier área. Bueno, qué rico de verdad ver cómo seguimos creyendo y seguimos creciendo en el sector de la educación. Lo más importante de esto es poder de verdad encontrar o tener ese enfoque uh-huh. de oportunidad de crecimiento. Porque muchísimas veces podemos tener muchos sueños por realizar, uh-huh. pero pocos lugares donde cumplirlos. O a veces vemos lugares con nombres inalcanzables uh-huh. en diferentes clases sociales porque lamentablemente uh-huh. la vida se ha desarrollado o se ha desenvuelto en siendo muy marcadas las uh-huh. clases sociales. Exacto. ¿Hay algún tipo de clase social específico que marque la educación que Masi Instituto Academia nos da? No. Todas las personas tienen opción, incluso estamos empezando a trabajar lo que es un programa de becas, okay. ¿verdad? Para tener más apertura hacia todas aquellas personas que deseen, pues, dedicarse a este bello arte. Ok, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de este bello arte. Estamos hablando de que esta hermosa empresa que se llama Masi Lezama Instituto. Ok, Masi Lezama Instituto. Ajá. El enfoque es el maquillaje. El maquillaje profesional. ¿Por qué maquillaje? Cuénteme por qué maquillaje, ¿qué la lleva a que te encante el maquillaje o qué la inspira a usted a incentivar a las personas en casa o en las salas de belleza a que estudiemos maquillaje? Bueno, desde pequeña me ha gustado muchísimo el arte. Todo lo que tenga que ver con arte, música y demás. Quise en algún momento iniciar a estudiar música, no se me dio, ¿verdad? Es ahí uno de los proyectos que espero en algún momento cumplir, pero el maquillaje me encanta. Siento que es un arte que nos embellece, nos hace sentir mejor,
a través del maquillaje podemos realizar ciertas armonías en el rostro, ciertas correcciones, y por eso es que me encanta, porque puedo a través de él, ¿verdad?, a través de la habilidad de maquillar, hacer que una persona vea sus puntos en una forma, sus puntos del rostro, por okay. decirlo así, de tal forma que se realcen, ¿verdad? Realzar los puntos de belleza. Podríamos hablar que el enfoque tuyo del maquillaje es porque nos da esa oportunidad, tanto a hombres como a mujeres, uh-huh. de poder encontrarnos esos enfoques en nuestro rostro uh-huh. para poder tanto resaltar a como también los puedo mejorar. Exacto. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, suele pasar que tal vez yo digo, mi nariz está muy ancha, uh-huh. pero a través de la educación en maquillaje puedo discrepar, puedo disimular que con algún tipo de maquillaje que mi nariz se vea más delgada. Exacto. O que mi pómulo se vea muy cuadrado, ¿verdad?, muy marcado, uh-huh. poderlo disimular. Entonces siempre ese fue el enfoque, exacto. de poder dar gracia uh-huh. y vida a lo que ya existe. Exactamente, dar gracia y vida a lo que ya existe. Nosotros nos mantenemos muchísimo a la vanguardia, buscamos siempre como los últimos temas, actualizaciones. Me la paso pues viendo cómo actualizarme también, qué se trabaja en otros países para venir a implementarlo acá. Porque el maquillaje sí es hermoso, es muy bonito, pero no se trata solamente de venir y tomar una brocha y yo puedo tener la habilidad de hacer un excelente delineado, una buena ceja, de saber difuminar bien, pero el punto es también encontrar, adaptar ese maquillaje a la persona. Yo siempre les digo a las estudiantes, aprendamos a maquillar, no a maquilar, ¿verdad? Okay. Porque es un punto ahí muy interesante, porque lo que sucede muchas veces es que nos automatizamos en el servicio que brindamos, ajá. ¿verdad? Y no todos los rostros son iguales, no todos los párpados son iguales, no todo el mundo tiene la misma ceja, no todo el mundo tiene una piel bonita, lisa, perfecta, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a adaptar los productos, las técnicas y demás a cada uno de estos rostros. Ok, qué importante, ¿verdad? Es todo un tema, ¿verdad? Es todo un desarrollo bastante amplio donde nosotros podemos canalizar uh-huh. la estructura, las mejoras y también a trasquilarnos, ¿verdad? Porque si en realidad no sabemos sí. maquillarnos, no sabemos combinar los colores, podemos hacer como dirían nuestros ancestros, eso. ¿Verdad? Nuestros abuelos y todo lo demás. Podríamos llegar a hacer capas de merula, ¿verdad? Que tienen más bien, se ven corteadas los maquillajes y termina siendo capas de capas que más bien, en vez de verse la persona mejor, se ve totalmente estropeada. Bueno, contame una cosa, algo muy importante. Invito a todas las personas que están conectadas en este momento a que sigan compartiendo el link. De verdad que es importante para todo Costa Rica, para todas las personas, tener oportunidades donde estudiar. Muchísimas veces nos vemos limitados a grandes montos en academias para poder estudiar y de verdad eso nos mantiene, nos retracta. O sea, no nos damos la oportunidad de poderlo hacer porque conseguimos precios demasiado elevados, porque, y tener una oportunidad más en el mercado de verdad que puede abrirnos las puertas en muchísimas, muchísimas áreas. Así que, de verdad, invito a todas las personas que nos ayuden a compartir el link y también que nos pueden hacer mensajitos, nos pueden mandar mensajitos. Por ejemplo, ¿qué tema les gustaría que toquen en maquillaje? Por ejemplo, si hay algún tipo de corrección que tengan que hacer, si tienen algún tipo de situación que estén viviendo en su rostro y que podamos quizás darle una recomendación el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Masi, hábleme algo. ¿Qué tipo de especializaciones puedo empezar de cero? Hay un lema que se dice, ¿se trae o se hace? Uh-huh. Padezco de movimiento, un tipo de Parkinson muy leve en la mano, ¿puedo ejecutar por este tipo de carrera? Cuénteme un poquito sobre el tipo de persona que puede adquirir o que puede acercarse a su academia para ejercer con un curso de estos. Exacto, ahí dijiste varios puntos importantes. Voy a tratar de irlos desmenuzando paso a paso para ir haciendo el enfoque en cada uno.
¿Se nace o se hace? Ajá. Yo te digo que pueden ser las dos. ¿Qué? El hecho de que a uno se le dificulte ejecutar algo no significa que no se pueda, ¿verdad? En eso sí te digo, por eso soy 100% creyente en la educación. Hay personas que tienen muchísima habilidad y demás, pero no todos aprendemos al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están diseñadas nuestras clases o cómo son nuestros cursos? En el instituto, todas las profesoras llevamos pues constantes capacitaciones, no solamente en la parte de maquillaje y técnica, sino también educativa y pedagógica. Entonces, eso significa que cualquier estudiante que llegue donde nosotros va a tener una atención educativa. Okay. No solamente es que si la profesora en el momento maquilla bien, ¿verdad? No solamente es que maquille bien, es que sepa cómo guiar al estudiante. ¿Por qué razón? Lo que te decía ahorita, no todos tienen la misma habilidad. He tenido casos con algunas estudiantes en donde ellas no tienen tal vez esa precisión. Hay algo en nosotros que se llama precisión motora fina. Ajá. Esa motora fina, quizá personas que no tuvieron en su momento la opción de ir a un kinder, ¿verdad? Porque en los primeros años de edad se desarrolla todo lo que son nuestras habilidades motoras, ¿verdad? Entre otras cosas, no todos tuvieron la opción de ir al kinder. Entonces, ¿qué me sucedió en un caso específico? Había una chica que se le dificultaban ciertos trazos, ciertos delineados y tampoco podía trazar bien lo que era una ceja. Me senté con ella aparte a dialogar, conversar y hacerle ciertas preguntas para ver cuál es realmente el origen de esa dificultad que estaba presentando. Entonces, conversando con ella, me cuenta sobre su historia de vida y efectivamente ella nunca tuvo una estimulación de temprana edad. Okay. Ella no fue al kinder. Entonces, en el kinder pues nos ponen a hacer líneas, rayitas, bodoquitos, a recortar las figuritas y pintar. Yo nunca pasé esa materia. No. ¿Ves? Es muy importante desarrollarla en su momento cuando se ingresa a estudiar lo que es maquillaje. ¿Por qué? Porque el maquillaje requiere delicadeza. Okay. Y requiere buenos acabados. Perfecto. Pero entonces, para yo poder lograr esos buenos acabados, esas delicadezas, entonces tengo que llevar al estudiante de este nivel al siguiente nivel. Es aquí donde entramos en temas pedagógicos, en temas de ser educadores, ¿verdad? No solo maquillistas. ¿Por qué razón? Porque entonces yo como educadora, como profesora, tengo el compromiso de observar, aplicar método científico, observar a mi estudiante, ver cómo hace los movimientos, cómo ejecuta los trazos, ¿verdad? Y saber cómo irlo estimulando para que llegue al siguiente nivel. Entre ellos hemos hecho algunos ejercicios de precisión, como lo son colorear mandalas, okay, enhebrar agujas. Perfecto. ¿Verdad? Que todo eso va ayudando a estimular y desarrollar esa motora fina, ¿verdad? Hay algo que se llama neuroplasticidad. He escuchado incluso personas queridas y mi familia que dicen, es que ya estoy muy viejo, ya no sirvo para eso, ¿verdad? No, el cerebro tiene la capacidad de aprender. La única limitante va a ser nuestro pensamiento. Okay. Entonces, nosotros podemos aprender cualquier otra cosa, ¿verdad? Siempre estamos, siempre tenemos esa capacidad, esa neuroplasticidad de mi cerebro me va a permitir desarrollarme en las áreas que sean, en las áreas que yo desee, siempre y cuando tenga la guía correcta. Ok, vean, ¿verdad? Qué importante. Nos vamos a un corto comercial, ya casi volvemos, pero vean que no es solamente venir a una academia a aprender a maquillar, sino a poder descubrirnos y aprender a desarrollar nuestra motora fina, que nos ayuda a ser grandes profesionales. Y por supuesto, en la academia. De más si les ama. Ya saben, ya volvemos. No se vayan, porque hay mucho que aprender de nuestra invitada de hoy. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren.
El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Definitivamente la educación tiene un propósito. Y no solamente llegar a crear un profesional, es simplemente llegar y decir, tome una paleta de maquillaje, una paleta de labiales, sombras o correctores y ejecute. Nos damos cuenta el día de hoy que muchos podemos nacer, pero otros nos podemos crear. Y para eso tenemos hoy acá de invitada a Masi de esta gran academia, que nos viene a mostrar que su principal objetivo es crear grandes profesionales. Y para eso debemos de iniciar con el desarrollo motor, exacto, motor de cada ser humano. Sí, exacto. Es un área de muchas. Es un área de muchas, Cristian, porque para aprender también hay que estar en óptima disposición. Y nosotros valoramos mucho toda la inversión que hace cada estudiante por escogernos, por ir a estudiar en nuestro instituto. Y siempre les decimos que al valorar eso, hagamos que valga la pena, ¿verdad? Hagamos que valga la pena todo lo que sería el desarrollo del curso. Yo deseo que cuando lleguen desde la primera clase salgan siendo mejores personas, salgan motivados, salgan transformados. ¿Por qué? Porque está bien, es muy importante ir desarrollando lo que es el área de nuestra motora y demás, ¿verdad? Que pues ahí, ajá, ya eso tiene que ver directamente con la habilidad. Pero si no me encuentro en óptimas condiciones en el proceso de aprendizaje, el aprendizaje tampoco va a ser óptimo. ¿A qué me refiero? Trabajo con seres humanos. En Más y Les Ama Instituto trabajamos con personas y nuestro enfoque es la persona, ¿verdad? Okay. No vemos a cada estudiante solamente como un número. Y es ahí donde invertimos temas que tienen que ver mucho con el crecimiento personal. Okay. ¿Por qué razón? Porque de ahí, si yo me peleé con mi pareja, con mi mamá y todo antes de entrar a clases, o tengo un hijo enfermo, o tengo un familiar que se encuentre mal, mi nivel de concentración no va a ser el mismo. Total. ¿Verdad? Entonces, trabajamos muy humanamente en esa parte. Si vemos que un estudiante está pasando un momento de dificultad, siempre pues tratamos de apoyarnos o de apoyarle en algún área. Yo prefiero, y las mismas profesoras también ya lo saben, preferimos decirle a la persona, tranquila, vaya, descanse, en otro espacio te reponemos la clase. Bueno, qué lindo encontrarnos de verdad, no solamente una academia donde todos seamos un número, uh-huh, porque a veces en muchísimas academias que he logrado conocer, Dino, a veces no encuentran el enfoque, ¿verdad?, del uh-huh problema que está pasando la persona y simplemente te dicen, perdiste la clase, tienes que reponerla y el costo es tal, uh-huh, que a veces terminan dejando el curso botado porque matrícula, más materiales, más curso, es un uh-huh gasto increíble. Es una inversión muy grande. Y casualmente yo he visto mucho, por ejemplo, hace poquito mi hija se casó y me encantó ver a una mamá, a una ama de casa, que es una excelente maquillista, ella decía, no descuido mi hogar, tengo mis hijos, tengo mi esposo, atiendo mi casa, uh-huh, pero también tengo mis espacios para poder peinar y maquillar. Y generar un ingreso. Y oigan, extra, chicos, le digo, o sea, fueron $300 que se ganó uh-huh esta maquillista en 3 horas. Uh-huh. Prácticamente es el salario más de un salario de una semana uh-huh laboral, de un buen salario, y de verdad que es una gran herramienta que tanto para hombres o mujeres uh-huh poder
Si nos gusta el maquillaje y aunque no tengamos la experiencia, ya saben a dónde debemos ir para que nos ayuden a reencontrarnos o a encontrarnos con este desarrollo profesional que podemos tener ahí escondido. Uh-huh, ¿cierto? Exacto. Sí, qué bonito y qué interesante eso que dices, porque quien estudia maquillaje profesional lo estudia para emprender, ajá, para generar un ingreso extra. Entonces no es como, he tenido muchas chicas que llegan porque quieren llevar el curso para sí mismas, ajá, terminan enamorándose y terminan generando ingresos extras. Total. Quizá no se veían trabajando en esto y terminan trabajando en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un trabajo independiente puedo agendar mis citas en tales espacios que yo pueda y así organizar mi agenda, no descuidar hijos, esposo, familia o demás, ¿verdad? Entonces tenemos como esa flexibilidad. Buenísimo. Bueno, como el tiempo nos apremia, ¿verdad? El tiempo es increíble, el tema está súper importante, creo que vamos a tener que tener un segundo programa con esta gran emprendedora. Cuénteme, ok, perfecto, ya me aclaras este tema, ¿qué clase de cursos dan? Ok, más si les llama instituto, nuestro fuerte es el maquillaje profesional. Ok. Toda persona puede ingresar con nosotros y aprender desde cero, no requiere conocimientos previos, habilidades previas, incluso siempre nos consultan y qué de nada. Asesoramos en todo lo que son líneas tanto económicas como más costosas y no significa que calidad venga relacionado al precio, ¿verdad? Hay productos, okay, muy económicos que también son muy buenos. Todo eso les guiamos y les explicamos. Entonces nuestro fuerte es maquillaje. Actualizamos maquillistas. Ok. Damos cursos de peinado profesional. Ah, buenísimo, así podemos combinarlo. Ajá, porque es un complemento. Ok, ya que me toques el tema del peinado profesional. Ajá. Bueno, entonces ya saben, tenemos maquillaje profesional, tenemos actualizaciones, ajá, y hay enfoques en alguna área que puedo decir, quiero ver, por ejemplo, ahumados. Sí. Quiero algunas especializaciones en algunas áreas específicas. Sí, todos los meses lanzamos una especialización diferente. Hace poco estuvimos trabajando con lo que fue una masterclass en delineados, perfeccionar delineados. El tema de teoría de color lo damos prácticamente todos los meses porque se las lleva, ¿verdad? Es un tema que tiene, sí, teoría de color es un tema que es donde vemos más dificultad a nivel de mercado. Y sí, damos diferentes actualizaciones en esos temas y tenemos nuestra especialización en aerógrafo, maquillaje, okay, con aerógrafo. Eso es muy difícil, o hacemos mucha mancha. También vamos con la disponibilidad del área de cómo poder desarrollar a mano. Sí, te cuento. Tiene que ver también mucho con precisión, pero el aerógrafo nos da muchísimas otras ventajas, a diferencia del maquillaje tradicional. Okay. ¿Cuáles son esas ventajas? El maquillaje te va a durar muchísimo más tiempo, literalmente cuando terminaste de aplicar el aerógrafo, sellaste con polvos, tocas y no se te viene nada en la mano, o sea, queda como si estuviese sellado por completo el maquillaje. Es un área que trabajo mucho con las novias. Aparte también nos da un acabado más pulido, más, okay, preciso, todo se ve completamente difuminado. Esos maquillajes como de porcelana que decimos actualmente. Se ve una piel de porcelana. Ok, ese maquillaje de porcelana que, sí, llega a darnos. Entonces, a la hora de trabajar con aerógrafo, luego puedo lograr en lugares calientes, que generalmente es donde transpiramos con más facilidad, o en algunos eventos donde nos colocamos muy nerviosos, uh-huh, y logramos transpirar, o también en lugares muy cerrados, ¿verdad? Que necesitamos que el maquillaje perdure. A la hora de hacerlo con aerógrafo, puedo obtener más durabilidad, mayor absorción del maquillaje, uh-huh, para que realmente se vea nítido durante, uh-huh, toda una actividad. Exacto, el maquillaje con aerógrafo, en otras palabras, va a ser siempre un maquillaje de alta resistencia. Ok, perfecto. Bueno, gente, de verdad que qué lindo. He estado viendo mensajes, lamentablemente no los puedo leer todos, pero dice por acá Andrea Hernández Navarro, hola, hola, Masi, es una excelente profesional, líder en el mercado y en el sector de la belleza. Una mujer con una luz súper bonita, la admiro.
Por acá también dice, dice por acá, qué orgulloso me siento de Masi, dice Dani. Por acá hay otra parte que dice, muy bonita, te la voy a leer para ir finalizando. La sabiduría y el conocimiento de Masi Lezama es demasiado grande. Las que somos alumnas de ella sabemos el ser maravilloso que es y lo mucho que se aprende con ella, no solo para llegar a ser buenos maquillistas, también nos guía a ser excelentes personas y a tener ética. La admiro demasiado y es un ejemplo a seguir, dice Suset Mora. De verdad hasta que se me hace uno en la garganta, porque los que somos educadores, ¿verdad? Que esto es un premio para nosotros, poder ver, y sé que lo sientes porque lo acabo de ver en tus ojos, sientes esa energía, esa atracción, que no es un dólar, no es un colón, no es un euro, son personas con las que estamos trabajando, que Dios nos dio la oportunidad de tener el don de la educación y así poder dejar un legado en nuestras vidas para que personas que vienen detrás de nosotros, sigan surgiendo. Y ojalá algún día más bien nosotros los educadores podamos verlos arriba y poder aplaudirles. Sentirnos orgullosos. Sí. De verdad que a todas las personas que nos han escrito, por ahí veo a Carmencita Patricia Rivera. Carmencita, un abrazo, un beso enorme. Gracias por ser esa mujer emprendedora también, Carmencita. De verdad, qué lindo es cuando se educa con amor. Y hoy que tuve la oportunidad por segunda vez de estar frente a esta bella dama, descubro de verdad que la educación es una esencia que se trae para darla y que definitivamente no todos tienen esa esencia y vos la tenés. Ay, muchas gracias. Sé que vas seguirá siendo un éxito. Masi, gracias por venir a compartir parte de lo que hacen en tu gran academia. Las puertas están abiertas. Gracias. Cuando tengas algún tema que exponer, acá está. Cuando quieras lucir alguno de tus estudiantes, FECOPRO de Tardes Positivas te da la oportunidad. Y cuénteme, para irnos ya, ya nos vamos, es el evento que tienes pronto, porque ya estamos fuera de tiempo. Claro que sí, bueno, rápidamente, también organizamos eventos, nuestra idea es mantenernos a la vanguardia, ¿verdad? El tema de la educación siempre tiene que estar en constancia. Pues todos los años traigo algún artista o varios artistas, en este caso vamos a traer a Mariana Zambrano. Okay. Mariana Zambrano es muy seguida, es una maquilladora que, bueno, tiene casi 3 millones de seguidores en todas sus redes sociales, aparte de que explica súper lindo, súper bien, incluso nosotros distribuimos su rueda cromática, que es una herramienta para trabajar en el maquillaje y en otras áreas también. Entonces, el evento lo vamos a estar realizando para este 28 de julio. Las entradas están entre $100 y $200. Las pueden reservar e ir haciendo pagos de aquí a la fecha. Ok, ya saben, un evento acá y ahí aparecen los números telefónicos a donde se pueden contactar al 8327-1327. Y por supuesto, ahí estará tanto personal de la gran Academia de Masi. Y de verdad, chicos, nos vemos la próxima semana con más de sus tardes positivas. Y recuerden, amarse a sí mismo es dar un paso adelante. Gracias. Nos vemos. Con todo gusto. Hasta luego. Chao, gente.